Welcome. Instituto de Derechos Humanos. El ser humano posee una serie de derechos inalienables, necesarios para asegurar su libertad y el desarrollo de una vida digna. Estos derechos fueron reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por Naciones Unidas en 1948. Los derechos humanos incluyen, entre otros, el derecho a la vida, a la privacidad, a profesar creencias y religiones, el derecho a la libertad de expresión y reunión, o el derecho de toda persona a participar en la vida pública, económica y cultural de su comunidad. El Instituto de Derechos Humanos nace en 2005 en el seno de la Universidad de Valencia, como respuesta a la demanda social que solicita una reflexión crítica en torno a los derechos fundamentales en la sociedad actual. El Instituto está formado por investigadores de diversas disciplinas, con una trayectoria amplia y constante en la defensa, el reconocimiento y el análisis de los derechos humanos. Su trabajo se desarrolla en los ámbitos de la docencia, la investigación y la divulgación. En el campo de la docencia, el Instituto de Derechos Humanos imparte el programa de doctorado Derechos Fundamentales, la lucha por los derechos, y un máster en Derechos Humanos en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid. El Instituto participa también en el programa de posgrado Inmigración, Integración y Derechos, en el posgrado sobre Migraciones Internacionales y en el posgrado sobre Género y Políticas de Igualdad de la Universidad de Valencia. En sus programas de formación, el Instituto utiliza metodologías activas como talleres creativos, clínica jurídica o el aprendizaje del derecho a través del cine o la literatura. La vertiente investigadora del Instituto de Derechos Humanos se estructura en diferentes líneas y grupos de trabajo que contemplan entre sus objetivos la publicación y difusión de los resultados de sus investigaciones. En el ámbito de la divulgación, el Instituto organiza jornadas, seminarios y foros de debate para hacer llegar el resultado de sus investigaciones no solo al entorno académico, sino también a los profesionales y organizaciones especializadas en derechos humanos. Especial relevancia ha tenido la puesta en marcha de una red universitaria de centros dedicados a la investigación y la docencia en derechos humanos, iniciativa que reunió en Valencia a más de 30 centros españoles. El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia participa en foros nacionales e internacionales, recibe a investigadores externos y colabora con organismos e instituciones públicas o privadas en materia de formación y asesoramiento. Para los próximos años, el Instituto se plantea como objetivo la consolidación de sus programas de trabajo, con el fin de promover en nuestra sociedad una cultura de respeto y protección de los derechos humanos.